esta obra está hecha en mecanismos muy simples, que hacen cosas muy sencillas. Representan mecanismos de control y datos. Los chips de una computadora tienen módulos, que a su vez contienen puertas lógicas y que conforman el sistema. El transistor es la forma simple de procesamiento de datos en una computadora. Señor, ¿me hace el favor de dejarme pasar? No. ¿Me dejas pasar? No. Estos son interruptores que permiten o bloquean el paso de información entrante. Esta información se representa con bits, a los cuales se les asigna un 0 o un 1, lo que significa apagado o encendido. Con esta información podemos representar distintos valores. En cambio, las computadoras cuánticas utilizan el qubit como capacidad de almacenamiento con dos estados posibles, get 0 y get 1. Mientras que un bit puede estar en solo un estado, los qubits son capaces de estar en dos estados a la vez. Existen varios tipos de creación de qubits. Para que un electrón pueda estar en dos estados a la vez, se necesita un material superconductor, una bobina encerrada en helio líquido y que por medio de frecuencias ésta cambie el estado del electrón. Una cualidad extraordinaria de los qubits es el entrelazamiento cuántico. Es una conexión que hace reaccionar a los qubits de manera instantánea. Esto sin importar la distancia, incluso años luz. Para que todo esto funcione, es necesario un sistema operativo, el cual utiliza puertas lógicas y cuánticas. Las puertas lógicas son operaciones tales como AND, OR, SOR y NOT. Y sus contrapartes NAND, NOR, XNOR y BUFFER. Las puertas cuánticas, al contrario que las lógicas, son reversibles, además de que estas operan en 1 o 2 qubits. 13.9 segundos de ciencia. Las puertas cuánticas se suelen representar por medio de matrices y quedan formuladas por una matriz unitaria de 2 elevado a k por 2 elevado a k. Las puertas más comúnmente utilizadas son las de Hadamard, la swap y la not controlada. ¿No controlada? 그러면 양자 도약이라는 것은 무슨 뜻이냐? 그 20세기 물리학의 양자론에 보시면 양자 도약이라는 개념이 있습니다. 양자 도약이라는 개념이 뭐냐? 최근에 흡수한 에너지를 방출하면서 가격이 하락한다. 최근에 방출한 에너지를 흡수하면서 가격이 상승한다. 마지데 기아갔다. 가족と共に 平穏に. まあまあ 幸せな毎日. 2019. Lista de Vincenzo. Un sistema físico escalable con qubits bien caracterizados. La capacidad de inicializar a un estado fiducial. Soy Divincenzo, mi lista la pienso. Mejor ni comienzo que me pongo tenso. Tiempos de scrrr, de coherencia largo. Y una medición específica de qubits. Su lista se resume en escalabilidad, decoherencia cuántica y control. La escalabilidad es la capacidad de que aumente el número de qubits sin que la computadora colapse. Los estados de superposición y entrelazamiento se destruyen rápidamente, por lo que son necesarios tiempos de decoherencia largos. Control, la capacidad de realizar cálculos, intercambiar estados coherentes y qubits y medir sus resultados.